Muy buenas noches, estamos llegando a ustedes con la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Convoca a Díaz-Canel a jóvenes creadores a continuar impulsando el desarrollo cultural del país. Suscriben Cuba y Brasil acuerdos comerciales en la esfera azucarera. Condena sociedad civil cubana bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas. El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a los jóvenes creadores a continuar impulsando el desarrollo cultural del país durante la sesión de trabajo de la Comisión de Audiovisuales y Promoción del segundo Congreso de la Asociación Hermanos AIS. En el debate también se encontraban presentes Abel Prieto Jiménez, asesor del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y Rafael Bernal Alemany, ministro de Cultura, entre otros invitados. Durante la sesión de trabajo, los delegados subrayaron la necesidad de construir la soberanía cultural desde los medios. El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el diálogo sostenido como un debate de vanguardia y convidó a los jóvenes creadores a continuar aportando a la defensa de un modelo cultural inclusivo y democratizador. Aquí lo más importante es dando opciones inteligentes, opciones cultas, opciones de buen gusto. Cuando nosotros tenemos un espectro de opciones de buen gusto, aunque estén las otras se derrumban. De igual modo se refirió a la importancia de desarrollar acciones concretas y buscar soluciones para incidir en el espacio espiritual del país desde la impronta de la joven creación. Que nosotros podemos seguir enriqueciendo la promoción, la creación audiovisual de este país desde los medios, a darle un poco mayor de identidad. Llegar a las escuelas de arte, no sé, a la FANCA o a la escuela de comunicación o a las escuelas de arte, porque al final son facultades que también tributan egresados a nuestros medios, e invitarles a pensar una política para nuestros medios o a revisar esa que ya está y ver cómo la podemos hacer mejor. Por su parte, el asesor del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Abel Prieto, consideró que hay que trabajar desde los medios con más intencionalidad en la formación estética del público, una tarea que puede potenciarse desde la HS. Tenemos que lograr transmitir mensajes valiosos, mensajes que signifiquen, digamos, algo que tenga que ver con lo que defendemos, de una manera entretenida, de una manera eficiente. Es decir, es un... Otra vez de nuevo, el viejo tema de forma y contenido. Aumentar la presencia de los jóvenes realizadores en el diseño y producción de contenidos generados desde los medios y la creación de un marco legal que proteja las producciones más alternativas fueron algunas de las propuestas que animaron el debate. También se apostó por utilizar nuevos lenguajes y posicionar discursos novedosos que dinamicen las prácticas de la producción audiovisual en la isla. Yenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el 12º Congreso Internacional sobre Azúcar y sus Derivados concluyó sus sesiones en La Habana. Durante el evento se firmaron acuerdos comerciales con Brasil para la producción de energía eléctrica en Cuba a partir de la biomasa cañera. El futuro del azúcar de caña no está en el aumento de la producción, sino en la diversificación industrial a partir de la generación de derivados, anunció un delegado extranjero durante la clausura de la cita. Esa es también la apuesta de Cuba, que en el contexto del evento firmó importantes acuerdos para la producción de energía renovable a partir de la biomasa cañera. Esto va a ser posible a partir de las tecnologías más avanzadas que se han logrado identificar con este Congreso. No es que no la conociéramos anteriormente, pero aquí hemos podido acceder a una información mucho más detallada. Y hemos podido debatir con los especialistas, sobre todo brasileños, que dominan este tema con mucha fuerza y que nos han trasladado sus experiencias principales. El foro convocó en La Habana a 350 expertos de unas 20 naciones. Más allá de los temas relacionados con la diversificación, el Congreso resultó un espacio para el desarrollo integral de la agroindustria de la caña de azúcar. Tras varias jornadas de provechoso intercambio científico y comercial, hoy concluye en La Habana el 12º Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña. Una oportunidad para la agroindustria azucarera cubana en su camino hacia la recuperación, que debe transitar también necesariamente por la diversificación de sus renglones productivos. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Con la ausencia de 9 mandatarios y en medio de protestas sociales, se inicia este viernes la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Panamá. La cita será inaugurada esta noche y sesionará el sábado en una playa de ese país para discutir una profunda reforma de ese sistema que integra 22 naciones de Iberoamérica. La cumbre se desarrolla en medio de protestas de miles de trabajadores de la salud en rechazo a una ley sancionada por el presidente Ricardo Martinelli, que pretende incentivar la inversión extranjera en ese sector. Hoy tuvieron lugar los foros en un ambiente caracterizado por el bajo perfil y estrictas medidas de seguridad. Hay una situación paradójica con respecto a esta cumbre iberoamericana, porque por un lado, en un espíritu de unidad internacional, todas estas iniciativas son en principio reconocibles y saludables. Pero por otro lado, uno no puede, como analista, digamos, y más allá de las intenciones que pueda tener como internacionalista, pasar por alto que en este minuto lo que cabe hacer es la crónica de una decadencia. Las sesiones de trabajo de los mandatarios comenzarán mañana en la localidad de Playa Bonita. El propósito de la cumbre es dinamizar sus funciones, que ha tenido pobres resultados y se percibe alejado de los cambios en el mundo. Jorge Sosa, Redacción Internacional. En Colombia, sectores de la población salieron este viernes a las calles nuevamente para protestar contra el gobierno por incumplir reivindicaciones de orden económico y social. Los representantes de 102 pueblos nativos que encabezaron la movilización en varios departamentos colombianos denunciaron los atropellos y el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. La represión policial dejó un saldo de casi 40 heridos de bala y varios detenidos. Dirigentes indígenas aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta que el gobierno satisfaga sus peticiones. Estudiantes universitarios salieron también a las calles para demandar soluciones en el sector de la educación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se reunieron este viernes con oficiales del alto mando de la Armada Bolivariana en la Escuela Naval de Venezuela. Temas estratégicos en materia de defensa y soberanía de Venezuela fueron tratados durante el encuentro. Con anterioridad, el mandatario develó una estatua del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en la réplica del mascarón de proa del buque escuela Simón Bolívar en la Academia Naval. Y este viernes comenzó el primer evento internacional Latinoamérica y el Caribe Unidos por Nuestras Raíces en ocasión de la Jornada por la Cultura Cubana. La sede de la Asociación Caribeña de Cuba en esta capital reúne a especialistas e integrantes del cuerpo diplomático. Ellos profundizan en los estudios sobre la diversidad de las culturas en la región. La presidenta de la Asociación Caribeña de Cuba apuntó que uno de los objetivos del encuentro es profundizar en las temáticas sobre el Caribe. Hoy es un día importante para la Asociación Caribeña porque durante 3 días profundizaremos en la historia, cultura y tradiciones de los países del Gran Caribe y conoceremos también de África, nuestro continente madre. La religiosidad, las raíces africanas en la cultura, la presencia de los inmigrantes anglocaribeños en la ciudad de Santiago de Cuba, los dialectos y las manifestaciones artísticas resaltan entre las temáticas que abordarán las comisiones de trabajo. En una conferencia magistral, el embajador de la República Dominicana en Cuba destacó la importancia de la formación, educación y empleo de los ciudadanos para reducir los índices de peligrosidad en la región y propuso un plan integral de seguridad para cada país. De lo que se trata es de que en el marco de la política presupuestaria se incluya el capítulo de la seguridad ciudadana, que no existe de manera particular en ninguno de los estados de Latinoamérica y del Caribe. Existen presupuestos para los ministerios que tienen que ver con las políticas de seguridad ciudadana, pero no así un capítulo especial para el cuidado de este gran tema que ya causa grandes estragos en nuestra región. Durante este encuentro que culmina el 20 de octubre, se exponen fotografías que reflejan los lazos de amistad de Cuba con Latinoamérica, así como muestras bibliográficas y artesanías de Venezuela, Guyana, Panamá, Barbados, entre otras naciones. Una nueva etapa de profundización en el conocimiento del desarrollo sociohistórico, económico y cultural de las naciones del Gran Caribe propone la Asociación Caribeña de Cuba. Para el Sistema Informativo, Solange Riera Aguilar. I'm sorry.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tiempo de deportes en el Estelar. Los tres púgiles cubanos que subieron al ring hoy en Almaty alzaron sus brazos en señal de triunfo y Cuba, con 6 victorias al hilo, mantiene su invicto en el Campeonato Mundial de Boxeo, que tiene lugar en la principal urbe de Kazajstán. El ligero welter Yasniel Toledo, el mosca Gerardo Cervantes y el crucero Erislandi Sabón ganaron este jueves. El 64 kilogramos Yasniel Toledo consiguió su segunda victoria en el Palacio de los Deportes Balboa Cholac, en esta ocasión sin sudar la camiseta, por no presentación del italiano Darío Vangeli. Por su parte, Gerardo Cervantes, de los 52 kilogramos, se impuso por votación unánime de los jueces, la japonés Sadayori Aoki. Sabón apenas necesitó 42 segundos para despachar por nocaut técnico al sudcoreano Jin Hong-heo. Su próximo rival será el subtitular del continente africano, el argelino Shuat Buldinets, a quien superó por 3-0 a su contrincante de Suecia, Gabriel Richard. Por su parte, escalarán el ring el sábado por Cuba el minimosca Yosvani Beitia, el pluma Robeisis Ramírez y el mediano Ramón Luis. En otras informaciones, continúa hoy en Bayamo Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Manuel de Céspedes in Memoriam, mientras este domingo se realizará el clásico ciclístico Sergio Pipián Martínez en recordación del primer ídolo de las carreteras cubanas. Y en el Mundial Sub-22 de Pelota Vasca, hoy disputan el título de Chare los cubanos Iván Torres y Enrique Comas ante una dupla de Francia. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias a Reinier, a quien hacía días no teníamos por acá por el Estelar. Bienvenido nuevamente. El proyecto de declaración final de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales fue aprobado este viernes en la 10ª edición del Foro contra el Bloqueo Impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos. En un concurrido foro, con representación de casi 150 organizaciones e instituciones de la sociedad civil cubana, fueron expuestas las consecuencias de las estipulaciones restrictivas impuestas por el gobierno estadounidense contra Cuba. La iniciativa de realizar este foro surgió en el año 2003 y su objetivo central era contar con un escenario adicional para escuchar a los representantes de los más diversos sectores de nuestro país que sufren y enfrentan, conjuntamente con la totalidad de nuestro pueblo, el impacto del bloqueo, para huir sus motivaciones, para contribuir a la resistencia y a la lucha de más de 50 años y para manifestar la solidaridad de nuestra sociedad civil ante la solidaridad que otros pueblos del mundo nos han brindado y nos brindan para enfrentar esta mesiánica política que se aplica contra Cuba. En este 10º foro de la sociedad civil cubana quedó unánimemente aprobado el proyecto de declaración final sobre la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, a considerarse por la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 29 de octubre. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hemos conocido que el primer equipo de medicina nuclear con tecnología híbrida ya funciona en Cuba. Se prevé que en los próximos meses se han instalado otros similares en diferentes institutos del país. Si valioso es el uso de la tomografía axial computarizada y de la medicina nuclear, cada una por su parte, imaginemos entonces cuán trascendente resulta tener ambas tecnologías en un solo equipo. Son dos tomografías, una tomografía de emisión de medicina nuclear con un radiofármaco selectivo del órgano o del tejido en particular y una tomografía convencional radiológica, que las dos se funden en una imagen llamada una imagen fusionada. O sea que eso nos permite mejorar las condiciones de localización de esos defectos. El SPECT-CT ya está en funcionamiento en el Instituto de Nefrología de esta capital. Su aplicación no se limita a pacientes con trastornos renales, aunque esta es aquí su esencia. Pero la instalación no cuenta con todos los medios ideales para ofrecer su servicio. Empresa One Lambda, que era la que nos suministraba los mejores reactivos ya en la etapa de comercialización de esta, se negó a suministrarlos e incluso impidió que en terceros países esto se llevara a cabo. Esto indudablemente, por carácter transitivo, impide de una forma adecuada llevar a cabo
estos estudios y por lo tanto esto afectó en esencia el programa nacional de trasplante que se basa en la selección de las parejas donante-receptor. Los especialistas también enfrentan restricciones para su superación. Los fondos económicos que soportan estos cursos, que le dan financiamiento, son fondos que están ubicados en bancos norteamericanos y con los cuales la Sociedad Internacional de Nefrología no puede operar en el caso de que algún cubano, como ha sucedido, aspire a alguno de estos cursos o entrenamientos internacionales. Las alternativas empleadas para la obtención de tecnologías, insumos y medicamentos de enfermedades renales están casi siempre supeditadas al bloqueo. Sin este, los pacientes cubanos recibieran aún mejores atenciones. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa Radio Cuba trabaja por mejorar la calidad de sus señales radiales y televisivas en la zona montañosa del Escambray Espiritual. En esta ocasión, 6 comunidades rurales y varias instituciones sociales del Plan Turquino serán beneficiadas. A 831 metros sobre el nivel del mar y en el mismo corazón de Topes de Goyantes, en las montañas de Trinidad, brigadas especializadas de Ciudad Habana y Santi Espíritus construyen la mayor torre autosoportada del país perteneciente a Radio Cuba. El proyecto, que supera el medio millón de pesos, marcha según el cronograma de ejecución. A mediados de diciembre debe concluir el montaje y la colocación del sistema de radiación. Está previsto que a inicios del próximo año inicien sus operaciones. Ganaríamos la altura inicial que teníamos con la antigua torre, que fue afectada por el ciclón Denis del 2005, que eso conllevaría a la mejor cobertura de esta zona de Tope de Collante con la radiación de las señales de radio y televisión. Las señales de radio y televisión que se emitirán desde esta torre deben alcanzar un radio de 20 kilómetros, un beneficio directo para los habitantes del Plan Turquino, así como para la red hotelera existente en la zona. Con 105 metros de altura, esta torre es distinguida por la tecnología de punta, el diseño funcional y el material sólido de sus componentes. Se añade la resistencia a huracanes categoría 5 y una mayor capacidad de instalación para servicios de telefonía móvil y rural. Las acciones de montaje que se desarrollan con la colaboración de Texa y el complejo Gaviota permitirán al Escambray Espirituano contar con un sistema de radiación moderno y sin peligro alguno para la salud humana y ambiental. Aún cuando el clima golpea y las lluvias limitan el accionar de estos hombres en las alturas, la voluntad se impone, el control conduce a la perfección y la calidad diaria perfila el camino seguro hacia las alturas trinitarias. Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bueno, las altas presiones siguen influyendo sobre Cuba, pero no solo en superficie, también en las capas bajas de la atmósfera hay un anticiclón centrado encima de nuestro país. Por lo tanto, eso quiere decir poca lluvia y que continúan las condiciones de calor. Mañana solamente se incrementará la nubosidad y también la probabilidad de lluvia en la tarde en la zona sur del oriente del territorio nacional. Así que el pronóstico del tiempo es que tendremos mucho sol por la mañana en la parte occidental, algún cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte, y las temperaturas mínimas de la madrugada entre 21 y 24 grados Celsius. En la tarde habrá valores de 30 a 32 grados Celsius de temperatura máxima, con cielo parcialmente nublado y si acaso algún chubasco aislado. En la región central, pues tendremos también mucho sol por la mañana, cielo parcialmente nublado en algunas zonas de la costa norte, 22 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, 32, 33 grados de temperatura mínima, algún chubasco aislado en zonas del interior y costa sur al final de la tarde. Y en la región oriental, pues tendremos sol y algunas nubes en la parte sur, también mucho sol en el resto del territorio oriental, mínimas de 22 y hasta 24 grados Celsius. En la tarde, valores de 33, 34 grados, con algunos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en la tarde y hasta el anochecer en la zona suroriental, más aislados para el resto de este territorio. Y en los próximos días las condiciones serían como en estos días. Tendremos algunos nublados, algunas lluvias en la zona central, también en la oriental, muy aislados para el resto del territorio nacional y con respecto a las temperaturas, muy poca variación, siguiendo altas en la zona oriental. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Gracias al doctor José Rubiera. Nosotros continuamos con otras informaciones. Una actualización del escenario internacional desde la visión de las ciencias sociales caracterizó la primera conferencia de estudios estratégicos.
El evento sesionó en La Habana durante tres jornadas que se desarrollaron en 24 paneles en los que sobresalieron una decena de intervenciones de expertos de diferentes continentes. El tema que presidió los análisis, repensar un mundo en crisis y transformación, fue el eje para expresar diversos puntos de vista de cubanos y extranjeros que enriquecieron los debates y sus aportes. Cuba es un país en el que el estudio de las relaciones internacionales tiene particular importancia. Nosotros somos una economía abierta, nosotros somos una pequeña isla, nosotros somos un país acosado y un país que durante más de 50 años ha vivido enfrentado a ese acoso. Por tanto, todo lo que sea abundar en el conocimiento de la política internacional, de la acción y de curso futuro de esa política internacional, es para Cuba muy importante. En la clausura de este foro, el Centro de Investigaciones de Política Internacional convocó a la segunda conferencia de estudios estratégicos para 2015. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, con ustedes las culturales del Estelar. La doctora Graciela Pogolotti ofreció esta tarde una conferencia para delegados y participantes en el Congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Según el periodista Diuber Faría Saúcar, el discurso de la Pogolotti se centró en temas de actualidad para la cultura cubana, como la legitimación de procesos culturales, la banalización del arte y la pérdida de valores artísticos de eventos como el Carnaval de La Habana y otros de cultura popular. La Premio Nacional de Literatura, además, analizó el papel de la Revolución Cubana en el desarrollo de procesos culturales, entre otros temas de interés, para los jóvenes miembros de la Asociación Hermanos Saiz. Y continuamos ahora hablando de otros temas, exactamente de la Fiesta de la Cubanía. La exposición patrimonial La Bayamesa, himno nacional 145 aniversario, fue inaugurada en la ciudad de Bayamo con la presentación comentada de Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música. La muestra cuenta con la partitura original del himno de Bayamo, de puño y letra de Perucho Figueredo. Aunque perdida la primera composición en la quema de la ciudad, esta fue escrita por el Patricio en 1869 y es atesorada hoy por la importante institución museable cubana. La ocasión fue propicia también para entregar la condición de huésped ilustre al doctor en ciencias Rafael Acosta de Arriba, que por más de 20 años se ha destacado en la investigación y protección del patrimonio de Bayamo. Acosta de Arriba donó al pueblo de la segunda villa cubana documentos del padre de la patria y dictó la conferencia Leyendas Bayamesas, apasionando a los presentes en torno a importantes temas y figuras de nuestra historia desde la cuna de la nacionalidad cubana. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo. Y termino informando que el próximo lunes a las 4 de la tarde en la Casa de las Américas se presentará Islas de la Memoria, historias de la guerra en posguerra, puesta en escena de teatro mestizo bajo la dirección de Julio Cardoso. Este montaje organiza un discurso escénico que se reconoce en las tradiciones del teatro popular rioplatense, que transita del drama al humor y propone una relación directa con los espectadores sin dejar de mostrar la naturaleza de la escena. También se presentará el día 22 en el Mejunje de Santa Clara y regresará a la capital con una función el día 23 en el Teatro Miramar. Y así me despido, soy Dianic Flores y les reitero las buenas noches. Ante la prensa nacional haitiana se presentó hoy el informe que Cuba expondrá en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el bloqueo a la isla. A pesar del impacto negativo de esa política, la solidaridad de los cubanos sigue notándose en decenas de naciones. Ni siquiera un bloqueo pernicioso y brutal como el impuesto por Estados Unidos contra Cuba ha podido menguar el impacto de la cooperación solidaria de nuestro país en más de 60 naciones del mundo, incluida Haití. Estados Unidos tiene que poner fin a ese bloqueo comercial y económico, porque Cuba es un país que busca su desarrollo, que busca y la salud, que busca el desarrollo de del otro país, de otro país que está a su lado. Un ejemplo, Haití.
Periodistas haitianos calificaron como una injusticia esta expresión genocida de la política estadounidense durante la presentación del informe que expondrá Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 29 de octubre. En la sede de la Embajada Cubana en Haití, conocieron de las afectaciones que genera esta expresión del terrorismo de Estado que viola el derecho internacional y ha causado daños valorados en más de $1 billón a Cuba. Y afectar de este modo los servicios sociales básicos. Haití ha condenado sucesivamente el bloqueo de Estados Unidos contra la isla. La opinión pública no puede estar al margen y eso los periodistas lo saben. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar las sesiones de trabajo del segundo congreso de la Asociación Hermanos Haís. Los acuerdos comerciales suscritos entre Cuba y Brasil en la esfera azucarera. Y la condena de la sociedad civil cubana al bloqueo estadounidense. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Ha sido muy grata su compañía. Que descansen. Bye.